Amigos, bienvenidos al episodio número 2 de esto que se llama Pokémon Ultraluna Évolo, que espero que estén teniendo un excelente día. Antes que nada, muchísimas gracias por el apoyo que le dieron al primer episodio. Más de 70 likes. Más de 70 likes, todos sus comentarios, muchísimas gracias. Qué bueno que les gustó el primer episodio. Digo, ya 1000 horas de introducción, pero lo bueno es que disfrutaron de la poca acción que hubo. Y el día de hoy les juro que va a estar muchísimo mejor el episodio. Así que vamos a ver al equipo Pokémon, vamos a ver a nuestros dos integrantes, porque los subió de nivel. Lala está al nivel 8, aprendió bomba ácida y aprendió camaradería. Le quité ayuda por bomba ácida. Yo sé que Lala es un Pokémon más físico, pero igualmente en ataque especial no va tan mal. Y tener un ataque de veneno para los Pokémon tipo planta o tipo hada, creo que viene muy bien. También Fabri aprendió joya de luz. Importantísimo que haya aprendido joya de luz, porque va por la categoría especial y tiene un poco más de ataque especial que ataque físico. Entonces ya tiene otro ataque más. Igual, nos va a servir para Pokés de tipo hielo, para Pokés de tipo fuego, tipo bicho, tipo volador, como el Tailow. Por supuesto, ya le vamos a poder hacer un poco más de daño. Así que, ¿qué tenemos que hacer ahora? Creo que tenemos que ir a la parte de arriba, ¿verdad? Mira, aquí en Ruta 1 ya capturamos. ¿Qué otro Poké nos pudo haber salido? Absol. Qué bueno que no nos salió Absol, ¿eh? No porque sea un mal Pokémon, realmente Absol no lo es, pero no puede evolucionar. Y lo que nosotros queremos es justamente Pokés que puedan evolucionar o Pokés que nos ayuden a pasar el loque. Ah, mira, objeto. Dime que es una piedra agua o una piedra alba. Tarjeta roja. Bueno, ya vamos a empezar a equipar cosas para los Pokés. Y ya empiezan los combates. ¡Madre mía! Empiezan los combates contra entrenadores de ruta. Vamos a ver, este combate es obligatorio, ¿verdad? ¿Qué me va a sacar? Un Megagron. Me va a sacar un Megagron nivel 5. Lo estoy viendo. De verdad, lo estoy viendo. La chica Úrsula te desafía. ¿Qué me saca, chica Úrsula? ¡Hipno! No sé si alguien me dijo que qué hacía si me salió un Hipno en esta serie. Te voy a decir qué hago. Lo voy a matar. Así de sencillo. ¡Y tiene Absorbe Agua! ¡Tiene Absorbe Agua! Psicoataque y Absorbe Agua. ¿Es que se puede ser más cerdo que este Hipno? Oye, de verdad. Plancha voladora. Es que Hipno creo que resiste mucho por la parte física. Bueno, más o menos resistió. ¡Giga Drenado! ¿No será este el counter definitivo para Lala? ¿No será este el counter definitivo de Lala? Tiene Giga Drenado, Absorbe Agua, Psicoataque. ¿Qué más tienes? Fisura. Bueno, Llamarada, ya. Estamos todos locos, ya. Vámonos todos al carajo. O sea, el Hipno más roto del mundo, estamos peleando contra él en la Ruta 1. O sea, la chica Úrsula, que viene siendo la joven Chana de Alola, resulta que tiene el Hipno más chetado de todo el universo. Castañas, de verdad. Una asquerosidad. Por aquí no se puede pasar. ¿Puedo brincar? No. Maldita sea. Hay más pelea. Ahí hay una pokebola. Voy a ir hacia la pokebola. Y no sé si pelear o regresar a curar. Mira, un Gyarados. Buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante, Lala. Todo jodido, pero... pero adelante. No tiene intimidación Gyarados. Ok. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que los Gyarados no tienen intimidación. ¿Piedra agua o piedra alba? No, piedra alba no, perdón. Piedra oval. Piedra oval. Una gema. Voy a poner de primeras a Fabri. Voy a poner de primeras a Fabri. Y si las cosas se complican, hacemos el cambio con Lala. Vamos allá. Yo espero que de verdad esto salga bien. ¡A la yugular, Caterpie! No tiene un Caterpie, ¿verdad? No tiene un Caterpie, ¿verdad? No tengas un legendario. Ok, Anorit. Tipo bicho.
está bien. Va como Caterpie. Podemos decir que es el Caterpie de los fósiles, no sé. Pero, a ver, por lo de tipo bicho. Pero no está tan mal. Vamos a hacerle... A ver. Con joya de luz le pegamos. Vamos a hacerle joya de luz. Creo que si lo hacemos por dos con casi todos los ataques. ¡Uy! ¡Súper eficaz! Oye, Fabri. ¿No serás tú ya el MVP del día de hoy? No, a ver, Lala también está peleando muy bien, ¿eh? Pero bien, los dos bien. Adiós, Wingull. Los dos bien hasta el momento. Un Rockruff. ¿Tú dices algo o estás ahí nada más de chill? Rockruff es un Pokémon muy afable. Deberías probar jugar con él un rato. Hola. Rockruff te mira fijamente. ¿Qué quieres hacer? Gira a la derecha, mirarlo fijamente, despedirse, alejarse. Me voy a despedir de él. Mira qué bonito el Rockruff. Qué bonito, amigos. Quieran mucho a sus perritos, a sus mascotas, a sus gatos, a todo. Oye, el Festival de Pueblo Lili está a punto de comenzar. Corre, tú no me dices qué hacer, niñato. Este también quiere pelear, ¿verdad? Vamos a pelear con este. Curamos con nuestra madre y ya después regresamos al Festival de Lili. Preescolar Ricky te desafía. ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? Altaria. Ok, tenemos colmillo hielo. Tenemos colmillo hielo. Nivel 3, a ver. Sí, voy muy arriba de niveles, 6 niveles. Pero esto es para todo el capítulo. O sea, no nada más va a haber dos combates, va a haber más combates. Y entre esos más combates puede que nos saquen legendarios. Aquí nos acaban de sacar un dragón. Y en el otro combate nos sacaron un himno rotísimo. Entonces, imagínense nada más. Esos son los tontitos, ¿no? De los ultraentes. Los niveles de concentración de aura que se detectan aquí son algo elevados. ¿Qué le parecen estas cifras, capitán? Ah, perdón. ¿La mujer era la que le decía? Sí, a ver. Creo que nos lo pintan claro, ¿no? El hombre es el de los bigotes y la mujer es la del pelo largo. Quiero creer yo. Con ellas. ¿Eh? Ah, sí. Claro, por supuesto. Te escucho. ¿No crees que estaba distraído con el festival? Sin duda las lecturas del aura de la zona se pueden atribuir a la presencia del tal Kahuna. El brillo de Alola resulta cegador. Aún más de lo que indican nuestras fuentes. Francamente, tanta luz se me hace insoportable. Ah, ya no sé ni quién está hablando. ¿Saben qué? Vámonos así. Ya no sé ni quién está hablando. Le estoy dando la voz del capitán a la chica y la voz de la chica al capitán. Ajá. A ver, ¿quién se atreve a hablarme? El bigote me gusta, ¿eh? Tiene flow su bigote. Tú tampoco naciste en Alola. Procedes de una región muy lejana, ¿verdad? ¿Qué le importa? Qué mujer tan random, ¿no? Viene, me juzga y se va. Y entramos al Festival de Lili. Los Executor a todo lo que dan, a tope. Mira a los niños jugando con los Rockruff y viene el Caudan. Viene Caudan. La región de Alola está formada por 4 islas. Y en cada una de ellas mora un Pokémon único, un espíritu guardián. Ese es el principal motivo por el que celebramos este festival, para honrar al espíritu guardián y mostrarle nuestro agradecimiento, pues siempre vela por nosotros y nos protege. Lo cierto es que eso de festival suena muy grandilocuente, pero no se trata más que de una pequeña fiesta de pueblo. A ver, me queda claro que si la fiesta es de todo el pueblo, van a haber como 20 personas. Por cierto, vamos aquí a opciones. Velocidad del texto rápida, animaciones del combate sí, con cambios sí, configuración de botones normal. Y equipo de caja, aceptar, vamos. Todo bien. Yo recuerdo que por aquí había objetos o la gente te regalaba cositas, ¿no? Hola, ¿usted me regala algo? ¿No? ¿De dónde salió tanta gente y tan pocas casas? Es que yo no me la creo. Yo no me la creo que cada quien tenga su casa. Deben de compartir como... En cada casa deben de vivir por lo menos 7 personas. 7 personas, 2 niños y un puerco. Así es como se reparten las viviendas aquí en Pueblo Lili. Vamos a entrar a las casas a ver qué robamos. Hola, buenas tardes. Aparte, ni cuarto tienen. Señor, ¿dónde duerme? Si usted me dice que duerme en ese sillón, mire, su espalda tan recta me dice lo contrario. Ya hubiera ido 1000 veces al quiropráctico. A que le hagan alineación y balanceo.
Hola, niño. Niña. ¿No hay una pokebola por aquí? Señora, ¿me regala algo de comer? ¿Me regala una piedra oval? ¿Me regala una piedra agua para mis pokés? Una roca del rey también me vale. Una roca del rey también me vale. Buenas. Hola. Ajá, ¿los antepasados contribuyeron al desarrollo de Alola? Claro que sí. No dan nada. No dan nada. Pueblo de marros. A ver, Tilo. Después de que me derrotaste en el primer combate. ¿Qué tal, Pakoski? Por fin ha llegado el momento. Poplio y yo no podíamos contener más la emoción. ¡Op! Espera, es que nadie te ha contado en qué consiste el festival. En rajarnos la cara, ¿verdad? Jeje. Aquí estás, justo a tiempo. Nebulilla, no salgas de tu maleta. Un desenfrenado ataque Pokémon. Una elegante demostración de movimientos. Un festival para mostrar de qué es capaz nuestra isla. O sea, ¿me están diciendo que el festival de Pueblo Lili básicamente es una pelea de gallos? A ver, eso en los pueblos de México se hace. O sea, vas a hacer una celebración y terminas en una pelea de gallos. Entonces, aquí pues peleamos con nuestros pokés, pero yo no lo veo muy distinto, ¿eh? A mí se me hace que Caudan va de persona en persona diciéndole, las apuestas están así. Está 1-3 el que Paco gana. Y ahí toda la gente está apostando sus pokemonedas. Y ahora, como ofrenda a nuestro espíritu guardián Tapu Koko, da comienzo el gran y esperado combate Pokémon. A un lado tenéis a Tilo, nieto del Kahuna de Mele Mele. Ah, es nieto de Caudan. Tilo es nieto de Caudan, pensé que era su sobrino. ¿Cómo va a molar esto, Poplio? Al otro lado, el joven Pakoski, a quien Tapu Koko honró con su presencia. La mera verdura del caldo, ¿qué te digo? ¿Eh? Típico de Tapu Koko. Nuestro espíritu guardián siempre ha sido famoso por su curiosidad. Ahí está nuestra madre. ¡Japini, cuida de mi Pakoski! ¡No! No le dejen esa tarea tan fuerte a Fabri. Pakoski, dilo. Demostrad de qué están hechos vuestros Pokémon. ¡A por todas! Ahora sí, amigos. Lo que he iniciado, ya vamos a ponernos serios y vamos a pelear contra Tilo. Tiene tres Pokés. Es que de dónde lo sacó. Y saca Jaulucha. Saca un Jaulucha. ¿Qué nivel? Nivel 6. Si llegara a tener Jaulucha, plancha voladora o doble patada, sí lo aguantamos. Vamos con joya de luz. ¿Somos más rápidos? ¿Qué vamos a hacer más rápidos? Ráfaga. Ok, se bostea el ataque especial. ¡Venga, Fabri! ¡Critéalo! Pues sí fue crítico. Al final de cuentas, sí fue crítico. Vamos a hacer colmillo hielo. Pulso noche. Esto va por especial. Ok, nos baja la precisión. Golpeamos. Aguantamos otro pulso noche. Ok, perfecto. Bueno, ahora ya no sé si aguantamos otro pulso noche. Ya tiene dos bosteos en ataque especial. Le pudo haber hecho crítico. Bajó 15. ¿Cómo está en defensa? ¿Cómo están en defensa especial? Es que, a ver, Fabri tiene 17 de defensa especial. Y Lala tiene 15 de defensa especial. Fabri tiene más PS. Yo espero que vuelva a ser ráfaga. Aquí el problema es, ¿nos one-shoteará o nos hará crítico? Yo espero que no. Ráfaga, es ráfaga. Red viscosa. Me sirve. ¡No! Jaulucha evitó el ataque. Tenemos la precisión bajada. Pulso noche. Dime que aguantas, Fabri. ¡Sí aguantas! ¡Sí aguantas! ¡Bien! Volvió a fallar. Esto nos va a pegar muy feo, ¿verdad? Red viscosa, nos baja la velocidad. Sí tenía doble patada. Jaulucha.
madre mía, ¿cómo nos está complicando esto? ¿Cómo nos está complicando esto? Vamos con plancha voladora. Nos va a volver a meter doble patada. Aquí no me importa. O sea, voy a tener que meter consumibles sí o sí. Plancha voladora y pa' casa. Voy a tener que meter consumibles sí o sí. Todavía le queda otro Pokémon y Taillow. Otro Pokémon y Taillow. Lala sube de nivel. Perfecto. Aprendes algo así como... Ok, yes. Lo merece, Lala lo merece. Fabi también sube al nivel 10. Guacho. Nos quedamos. Nivel 6 también. Va a ser más rápido que nosotros. Pero no sé si meterle ya una Poppy a Lala. A ver, no me quiero arriesgar. Me la suda tu ataque especial. Vamos con plancha voladora. Somos más rápidos que Guacho. Y pa' casa, pa' casa. One hit KO. Bueno, también te digo, le sacamos 4 niveles, pero ¿ya vieron por qué le sacamos 4 niveles? ¿Vieron al himno que había salido? ¿Vieron a este Jaulucha? Aquí le saco 3 niveles. Plancha voladora. Beso drenaje. Qué bueno que todavía no somos lucha. O bueno, qué bueno que no es lucha. Pa' casa el Taillow. Uf. Con Fabri sentí, mira, sentí que se me iba. Sentí que se me iba. Lala quiere aprender Hueso Merang. Y sí, quiere Hueso Merang. Va por la categoría física. Vamos a quitar camaradería. Bueno, no, camaradería no. Vamos a quitar bomba ácida. Vamos a quitar bomba ácida. Ya vi lo que hace camaradería y mejor bomba ácida. ¡Uf, amigos! Derrotamos a Tilo. Bien. ¡Buah! Has estado increíble, Pakoski. Obvio. Me la he pasado en grande. Ha sido el combate del siglo. No, del milenio. Ha sido un combate excelente, sin duda alguna. Tampoco cuestará. ¡Oh! 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 Ya lo habéis escuchado, el mismísimo Tapu Koko ha dado el visto bueno. Pakoski, creo que es el momento de hacerte entrega de esto. Y nos da el cristal, bueno, la pulsera Z, ¿no? Super pulsera Z, perdone usted. Super pulsera Z. No, no la pulsera. Con ella podrás extraer todo el potencial oculto de tus Pokémon, hacer que alcancen límites inimaginables. El cenit de su capacidad, en pocas palabras, el poder Z. ¿Poder Z hace referencia a esto que acaba de decir? ¿Poder cenit? Nosotros, los Kahuna, podemos crear estas pulseras usando piedras brillantes como la que recibiste de manos de Tapu Koko. Pero deberás superar las pruebas del recorrido insular y reunir los diversos cristales Z para poder desatar su poder. El hecho de que Tapu Koko te haya obsequiado con una piedra brillante solo puede significar que le has caído bien o que quizás espera grandes cosas de ti. ¿Y por qué no dos? Es como si te hubiese invitado a realizar el recorrido insular y a visitar cada rincón de Alola. ¿Cada rincón de Alola? Hacemos los sorprendidos. 4 islas tiene el archipiélago. Debes recorrer las 4 para completar el recorrido insular. Te espero un sinfín de aventuras y retos para llegar a convertirte en el entrenador más fuerte de Alola, el campeón insular. ¡Qué guay! ¡Qué ganas tengo de empezar esta aventura! ¡A ti ni te están invitando, Tilo! ¡Maldita sea! ¡Consíguete tu propia superpulsera Z! Si queréis hablar más, hablad con Caudán. Ah, si queréis saber más, hablar con Caudán, que por algo es el Kahuna. Muchas gracias. Tal y como ha dicho el profesor Kukui, el recorrido insular es un viaje que te lleva a todos los rincones de la región de Alola, y su propósito es ampliar los horizontes a medida que conoces gente nueva y superas tus propios límites. La tradición es que los niños de la región de Alola emprendan esta gran aventura con sus Pokémon al cumplir 11 años. Ok, esto se vuelve canon. Teníamos 10 años con Pakoski, nos cambiamos de género, nos venimos a Alola y ahora tenemos 11. ¡Qué pasada! ¡Muchas gracias, Yayo! ¡Ay, ese Tilo! ¿Qué más me dio? ¡Ah, claro! Ya, este colgante de... donde ponemos cada uno de los fragmentos, ¿no? De cada isla. Sin duda es la mejor manera de conocer todos los rincones de Alola. Y ya, ¿no? Se termina el festival. Todos están
con resaca en sus casas. Yo me voy fresco porque derroté al nieto del Caudán. Tapu-Koko es un Pokémon alucinante, ¿verdad? Me gustaría poder agradecerle algún día todo lo que ha hecho por Nebulilla. ¡Nebulilla! ¿Sí? A ti te salvó la vida. Tú también deberías darle las gracias. Y además te dio la piedra brillante. Y eso que para él no eres más que un desconocido. ¡Cállate! Yo soy el todopoderoso, Pakoski. Soy campeón de la Liga de Kanto 2 veces. Venga, vámonos, Lilia. ¡Ay, Nebulilla! Alola está llena de cosas sorprendentes, ¿no crees? Empezando por Nebulilla, ¿sabes? O sea, Nebulilla ya es la cosa sorprendente. Y jamás nos dimos cuenta que había 2 tipos con trajes espaciales en un pueblo de 15 personas. Capitán, durante el festival de la isla he registrado lecturas de aura muy elevadas. No me sorprende. Tal como indicaban nuestras investigaciones preliminares, esa superpulsera Z y la criatura llamada Tapu-Koko han recibido una gran dosis de luz. Los habitantes de Alola no saben lo afortunados que son. Esta región está rebosante de la luz refulgente. Me pregunto si existe algún modo de aprovechar el gran poder de la región de Alola para nuestro mundo. Eso es exactamente lo que hemos venido a averiguar. Tal es el cometido de nuestra unidad, y ten por seguro que lo cumpliremos. Prosigamos. Alola es muy grande y aún nos quedan muchos rincones por indagar. ¿Al día siguiente? Ah, no. Todavía no. Por fin en casa. Hola, Meowth. ¡Ay, no se llevó a Meowth! O sea, Meowth no vio la repasada que le dimos a Tilo. Pobrecito. Ah, hola, hijo. Veo que ya estás de vuelta, sí, aquí vivo. En fin, Serafín, vuestro combate ha sido formidable. Sí, muchas gracias, mamá. ¿No tendrás una piedra oval que me regales? ¿O una piedra agua? Así de jajas, nada más. Ok, nos curamos, eso va bien. Bueno, nos cura. Ahora sí. Al día siguiente. ¡Ah! ¡Qué bien se está aquí afuera! Porque siempre tenemos que despertar aquí en el balcón. Y alguien toca la casa. De verdad, ¿alguien que pasa por afuera de la casa no puede ver que estamos en el balcón y no es más cómodo para él platicar desde ahí? ¿Tiene que hacerme batallar? Lilia. Claro que sí. El profesor me dijo... Así, yo siento que así habla Lilia, o sea, haciendo esto. Lilia, tráeme ese nuevo entrenador tan prometedor, anda. Nos está esperando en el laboratorio, venga, vamos que te muestro el camino, sígueme. Va a ser en la parte de acá abajo, ¿verdad? Mamá, dame una piedra para evolucionar a mis pokés. Toma algo de dinero, pero no te lo gastes en tonterías, ¿vale? Donde vea la primer piedra oval o la primer piedra agua me lo voy a gastar, ten por seguro eso. Alola es un lugar fantástico, puedes conocer un montón de gente maravillosa. Encantada de conocerla, me llamo Lilia. Y aparte siempre tiene cara como de sufrimiento, feliz pero de sufrimiento. Ah, por fin ha llegado el momento, pásala en grande junto a tu Japini. Puedes asegurar que sí, mamá, puedes asegurar que sí. Japini, besto Pokémon inicial ever. Ahora sí, vamos al laboratorio del Kukui. Para llegar al laboratorio del profesor Kukui hay que atravesar este campo de hierba alta. Dice que se centra mejor en su investigación si está rodeado de Pokémon. ¿Aquí? ¿Es ruta 2 esto? Es que no he visto si hace el cambio del cartel. Este pequeño oculta un gran poder. Una vez lo usó para salvarme cuando estaba en problemas. Por eso no quiero que más gente de la Nesaria sepa de su existencia. De momento solo he contado este secreto a gente de confianza con el profesor Okaudan. Pues no nos delatarán. Oye, ¿puedo pedirte un favor? Me gustaría que no le hablases a nadie de este pequeño ni de lo que pasó en el puente. Ya saben, amigos. De aquí nada sale acerca de Nebulilla. Ah, por cierto, Pakoski, te voy a enseñar un pequeño atajo. Te voy a enseñar a brincar una barricada. Si vienes por aquí, puedes bajar de un salto. Sí, muchas gracias. Pero yo quiero ir a la hierba alta porque quiero capturar Pokémon. Muchas gracias, Lilia. No me sugieras eso. Yo no soy una persona perezosa como tú. A mí me gusta rodear la hierba alta, los atardeceres y el chocolate caliente. No quiero pelear todavía contra ese niño. Prefiero capturar. A ver, Fabri y Lala están bien. Vamos a abrir con Fabri. Vamos a la bolsa. Tenemos... ¿Dónde podemos ver nuestras pokebolas? Aquí está. 9 pokebolas. 9 pokebolas. ¿Están listos? Vamos allá. ¡Primer
Poké... Sí, es primer Pokémon de ruta, ¿verdad? Es... ¡Rowlet! ¡Rowlet! ¡Al 7! Ok, no estamos tan bajos de nivel. Colmillo Hielo le hace por 2. Vamos a hacerle Joya de Luz. Digo, por 2, por 4. Vamos a hacerle Joya de Luz. Súper eficaz. ¡Cabezazo! Ahí está cargando el cabezazo, ¿verdad? Su defensa subió. Vamos a arrojarle Pokéballs. Tenemos una Zanabol. Interesante. No la vi. Uno. Dos. ¡Ay, no! Lo vi cerca. Cabezazo. Ok, sí aguantamos, sí aguantamos. Es que ya no quiero hacerle más daño porque cualquier otro ataque que le haga es instant kill. Así. Uno. Dos. Tres. ¡No! Es que no me gusta que tarde tanto. Viento férico. Cabezazo y viento férico. ¿Tendrá algo más? Puede que tenga otro ataque. Está en nivel 7. Puede que tenga otro ataque. Por favor, Rowlet. Garra Umbría. Oye. Garra Umbría, la verdad es que nada mal, ¿eh? Nada mal. Nos quedan 5 Pokéballs. Pero díganme si no vale la pena capturar a Rowlet. Díganme si no vale la pena capturar a Rowlet. Rowlet es hermoso. I believe in the Rowlet Supremacy. Uno. Oh. Lo bueno es que sigue spameando Garra Umbría. Y lo bueno es que todavía tenemos 5 Pokéballs. 4 Pokéballs y una Zanabol. Uno. Dos. ¿Tres? ¡No! ¿Por qué? ¡Rowlet, vamos! ¡Vamos! ¡Tú quieres estar en este equipo! ¡Tú quieres estar en este equipo! ¡Nosotros queremos que estés aquí con nosotros! ¡Únete a la aventura! ¡Únete al viaje! ¡Te va a gustar! ¡Uno! Rowlet, no quería llegar a estos extremos, pero si en la siguiente Pokéball no te capturas, te vamos a hacer... En receta secreta o crujipollo. Te vamos a hacer a la parrilla. Te la sudó completamente al Rowlet. Te la sudó completamente al Rowlet. Y quedan 2 Pokéballs. Una Pokébola normal y una Zanabol. Por favor, venga. Uno. Dos. No sé ya ni para qué me esfuerzo. No sé ya ni para qué me esfuerzo. No sé ya ni para qué me esfuerzo. Y solamente falta que se capture con la última y que en esta ruta no podíamos capturar. Uno. Dos. Tres. ¡Bien! ¡A la última, Rowlet! ¡Rowlet, bien capturado! Bien, por favor, que esto es ruta 2. O bien, por favor, que esta es otra ruta. Si no, me voy a sentir muy mal. Me voy a sentir muy mal. Va a ser horrible esto. Siguiente. Sí quiero ponerle un mote a Rowlet. Y este Rowlet se va a llamar Dani. Este Rowlet se va a llamar Dani. Yo espero que siga como Rowlet. Digo, cuando evolucione, que siga por la misma línea, ¿eh? Yo espero. A ver, vámonos por acá. Le subimos por aquí. No hace el cambio de ruta, ¿verdad? No hace el cambio de ruta, ¿verdad? Capturado en ruta 1. Gasté todas mis pokebolas en un Pokémon. A ver. Aquí había cambio, ¿no? Es que todo esto sigue siendo ruta 1. No, es que esto es increíble. Mira, Kriketun. Es que esto es increíble. Qué lástima. Qué lástima.
Bueno, no importa. Qué triste, de verdad qué triste. Estoy muy decepcionado. Pensé que era cambio de ruta. Como, la verdad, no vi el cartel. No vi si había cartel o no, pues. Bueno, Kukui se está peleando con su Rockruff. Si fuese un entrenador de Pokémon, podría serle de alguna utilidad. ¿Vamos a pelear contra el Rockruff? Yo espero que no, ¿eh? Yo espero que no. Porque los Rockruff son muy bonitos. Kukui tiene que aprender a lidiar contra sus propios problemas. Va a haber un desmadre, ¿verdad? Adentro de su casa. Ah, no, pensé que iba a estar toda desordenada. Se escuchaba mucho ruido. Todo está bien. Mira un Corsola por ahí. Mira, hay un Corsola por ahí. Y un Loopdisk. Y varios Slowpokes. Buenas, Pakoski. Muchas gracias por traerlo hasta aquí, Lilia. Por favor, que no sea mucho texto, Kukui. No ha sido nada. Ah, no ha sido nada. Soy su ayudante, ¿no? Es lo menos que puedo hacer. Rockruff estaba muy pletórico. La investigación va viento en popa. Pakoski, déjame tu Pokédex un segundín. Nos va a dar la Rotom Dex, ¿no? Nos va a dar la Rotom Dex y toda esta movida. ¿Rotom? ¿Rotom? Al estar constituido principalmente con energía eléctrica, Rotom es capaz de integrarse con facilidad en máquinas y dispositivos electrónicos. Ahí nos explica todo lo de la Rotom Dex, ¿no? Que. No entiendo lo que está haciendo Kukui ahí con sus manos, pero bueno. Perdona, Rotom, no quería asustarte. Rotom ahorita le mete una descarga eléctrica de 15.000 voltios. Le mete a la Pokédex. Kukui sigue haciendo cosas raras con sus manos. Y ahí está, tenemos la Rotom Dex. Y va a empezar. Ah, ya está en la pantalla de abajo. ¿Ves, Pakoski? Rotom ahora puede utilizar el lenguaje humano. Es una guía algo novato, es un guía algo novato, pero parece que le has caído bastante bien. Pero profesor, ¿por qué ha metido a Rotom en la Pokédex? Me encanta que yo soy el primero en experimentar todas las cosas. O sea, nadie más sabía ni hacía cosas antes de que yo llegara. Muchas gracias. Rotom te indicará a dónde tienes que ir en todo momento y con tan solo tocarlo podrás ver el mapa de la región. Ay, Tilo, métete en tus asuntos, por favor. Atenea y te habló. Aurora, una suave brisa marina me ha traído hasta aquí. O sea, en serio, nadie le había hablado a Tilo y Tilo llegó. ¿Qué asco das, Tilo? Más asco que yo el no darme cuenta de que ya habíamos capturado en la ruta 1. Ni se te ocurra subir. ¡Ahí vive Nebulilla! Lilia no tenía dónde ir, así que le ha dejado quedarse en el altillo. Qué menos que ayudar a alguien que necesita ayuda, ¿no? Pues nada, Pakoski, te confío a la Rotom Dex y a ti, Rotom, te confío a Pakoski. ¡Es el Rotom Dex! ¡Qué chulada! Pakoski, Tilo, que tengáis un buen viaje. Vamos allá. No me importa dónde tengo que ir ahora. Vamos allá. Ahora deberías dirigiros a la escuela de entrenadores. Lo mejor para aprender lo básico y llegar a ser un buen entrenador es combatir. Y la escuela de entrenadores es el lugar ideal para principiantes. El primer paso es llegar a convertirte en el campeón. ¿Qué va a ser tú, Tilo? Nada, me voy a un rato a jugar con mi Pokémon. Bueno, seguimos con dos Pokés únicamente. Porque. Prueba a tocar sobre mí para explorar todas las opciones. Mira, es que con el mouse lo puedo hacer. Ahí está. Ahí dice dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Ahí está la banderita. Por cierto, Pakoski, ¿sabes que al lado de tu casa tienes un centro Pokémon, ¿no? Es de mucha utilidad eso. ¿Qué sucede? De manera repentina, todo ha quedado envuelto por un manto de oscuridad. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver. Esperen. Esperen. No, al parecer es cosa del juego, perdón. Es que le estaba tratando de mover como a los gráficos para que no se viera así. Bueno, es que ustedes no lo están viendo tan feo como yo lo estoy viendo, pero sí se ve un poco feo, como ciertas luces que se ven.
Pero no, al parecer no es de los gráficos, al parecer ya es como del juego. Ya, ahora ya se ve muy bien otra vez. Vaya susto, me pegué cuando oscureció de repente. No te preocupes. Tienes razón y me manda besitos. Por aquí debe de haber pokebolas. Estoy segurísimo. Por aquí debe de haber pokebolas. Tú no quieres pelear, ¿verdad? Casi todos los Pokémon que capturo son de tipo planta, por lo que siempre acabo perdiendo cuando combato contra los Pokés de tipo fuego. Por eso estoy buscando un buen Pokémon de tipo agua. Mira, qué interesante. Cuéntame más, crack. Cuéntame más. Quillfish. Ay, qué triste. De verdad me da mucha tristeza lo del Rowlet. Me da mucha tristeza lo del Rowlet porque... Uy, esto tiene electrogénesis. Ok. Porque era muy buen Pokémon para capturar. Era muy buen Pokémon para capturar. A ver, lo capturamos de hecho, pues, pero... ¿Me entienden? ¿Hola? ¿Qué tal? No, pero este quiere pelear. Ahorita no quiero pelear porque no quiero que suban los pokés mucho más de nivel. Quiero esa pokebola. Quiero esa pokebola. Dime que es una piedra. ¿Incineroar? ¡Wow! Nunca había visto ese Pokémon. Oye, ¿Incineroar? Cuidado. Nivel 6. Cuidado. Vamos a huir. Ay, escapamos sin problemas. Perfecto. Perfecto. Vaya jaboca. Con sus vallas asquerosas. De verdad ya podría haber salido algo mejor. Jellicent. A ver, nos salió una tarjeta roja. Pero aún así, tampoco es la gran cosa una tarjeta roja, ¿eh? Tampoco es la gran cosa. Vamos a huir de aquí. En el centro Pokémon, aquí ya estaba integrado las tiendas dentro del centro Pokémon, ¿no? No creo que peleemos contra nadie. Aquí está. Esto es un centro Pokémon. Ven, pasa. Aquí ya estaban las tiendas, ¿no? Sí. Ya estaban las tiendas. ¡Uy, un café! Hace mucho no entraba un centro Pokémon de Alola. ¡Qué recuerdos! Cuando quieras curar a tu equipo, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por los pasos básicos. Una PC para los Pokés. Ahí tenemos una tienda. Claro que sí, podrás comprar dulces, candies y drojas. El señor del café hace buen café. Viene de Chiapas. Gracias, Lilia. Vamos a curar a nuestros Pokés. Ahora sí ya podemos curar a nuestros Pokés. Aunque tendremos que dejar a Rowlet en el PC porque no es legal. Me gasté 10 pokebolas en un Pokémon que no es legal. Pero, ¡hey! Solamente había una forma de descubrirlo. Vamos a dejar aquí a Rowlet. Lo siento. ¿Cómo había salido? Mansa con habilidad Prestidigitador. Con viento férico, garra un break, cabezazo. ¿Qué hace Prestidigitador? Roba el objeto del Pokémon al que alcance con un movimiento. Esto estaba rotísimo. O sea, este Rowlet realmente estaba rotísimo. Qué lástima, de verdad. Para farmear objetos hubiera estado increíble. Me gustaría comprar algo. Pokebolas. Tengo 35 kilos. ¿Pero a dónde vas? ¿35 kilos? A ver, voy a comprar... No sé por qué tengo tanto. Voy a comprar 50 Pokéballs, mismamente. No podemos comprar consumibles, pero podemos comprar repelentes. Voy a comprar 20 repelentes. Pasta hay, o sea, pasta hay. No recordaba que tuviéramos tanto al inicio. Ok. Vamos a... Yo creo que vamos a la escuela de Pokémon, de entrenadores. Después de dejar a Rowlet en el PC. Y aquí se podía capturar, ¿no? ¿Qué es eso? Un Taurus. Taurus Dobrezil. Parece que ese Taurus está bloqueando el camino. Pero bueno, nuestro destino es la escuela de entrenadores. Ah, se la suda. O sea, mira, hay un Taurus ahí en medio del camino en la ciudad. Pero como no vamos para allá, ni me importa. Grande Lilia.
Mira qué hermosa. Escuela de entrenadores. Esto fue como el preámbulo de la Academia Uva y la Academia Naranja, ¿verdad? De Paldea. Oh, Pakoski, debo de haberme adelantado en algún momento. ¿Qué cosas? Esta es la escuela de entrenadores, el lugar donde... El lugar de visita obligada de todo entrenador con ganas de aprender. Mira, yo entiendo que a veces no me sé muy bien los tipos de los Pokémon, no se me olvidan sus nombres, pero no creo que sea como para quedarme en clases, te lo juro, Kukui. Si tengo de compañero a Folagor, pues bueno, ya es otra cosa. Repartir experiencia. Excelente. Todos los Pokémon de tu equipo ganarán puntos. Por el momento, creo que estamos bien de niveles. Creo que estamos bien de niveles por el momento. Antes de que te pongas a ello, voy a darte un consejillo. Tras enfrentarte a un Pokémon por primera vez, sabrás que movimientos son súper eficaces contra esa especie determinada. Así que lucha contra un montón de Pokémon y utiliza esa información a tu favor. Procura meterte por zonas de hierba alta para encontrarte con montones de Pokémon. Puedes probar dándote una vuelta por los alrededores de la escuela. ¡Perfecto! Vamos a capturar. Y vamos a agarrar objetos. Acabo de encontrar una latiosita. Así. Jaja. Una latiosita. Ok. Ok. Pues... solamente nos hace falta un Latias. Vaya Sanama. Esto de que te aparezcan vallas en las pokebolas de objetos me parece algo aberrante realmente. Aberrante. Por acá no hay más objetillos. Vamos a tener que pelear contra personas aquí. Es creo que parte de la quest. Pero esto es lo que a nosotros nos importa. Meternos en la hierba alta. Meternos aquí. Voy a poner de primera. Es que no sé si dejar a Fabri o a Lala para que tanquee. Primero a Fabri y ya si no hacemos el cambio. Vamos allá, amigos. Aquí sí podemos capturar. Aquí sí podemos capturar. A ver, esto es la escuela. Esto es la escuela, entrenadores. Aquí sí podemos. Vamos allá. Amigos. Primer Pokémon de ruta es un... ¡Aerodáctil! Buenas tardes. Buenas tardes. Nivel 5 Aerodáctil. A ver. Mala noticia, no puede evolucionar. Buena noticia, es un Aerodáctil. ¿Qué usó? ¿Qué usó? ¿Qué usó? Este es tonto y se hace daño. Si vuelve a hacer el mismo ataque que ya usó, te va a matar. ¿Cuántas Thunderbolt nos dieron? ¿Solo una? Igual, tenemos que comprar de 10 en 10. Qué pereza. Dime que te capturas, Aerodáctil, por favor. No te golpees otra vez. Uno. Dos. Rayo confuso. Ok, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Sigue spameando rayo confuso, por favor. Sigue spameando rayo confuso, por favor. Ah, que necesitamos más pokés. Necesitamos más variedad. Uno. Dos. Tres. ¡Bien! Aerodáctil capturado. Y ahora sí, Aerodáctil parte del equipo. Este sí es válido. Este sí vale. Sí vale, sí vale. Fabri sube al 11. No aprende nada. Al repartir experiencia está prendido. Ok. El mote de Dani lo voy a respetar para otro poke. Para otro poke que sí evolucione. Porque le había puesto ese mote a ella en el Rowlet que sí evolucionaba. Entonces, Aerodáctil se va a llamar como otro miembro del canal. Y este Aerodáctil se va a llamar... Va a ser Rengo. Va a ser Rengo. Otro miembro del canal, Rengo. Ahí está. Vamos a ver cómo salió Aerodáctil. Vamos a ver cómo salió. ¿Qué tal, Rengo? Uy, a ver, a ver, a ver. Vamos a empezar por partes, como dijo Jack el Destripador. Esto tiene buen ataque físico.
La naturaleza es... Ay, perdón. La naturaleza es grosera. Aquí los valores, ¿cómo es? Porque en los otros juegos el rojo es que salió bueno en y el verde, el azul malo en. ¿Aquí es igual? O sea, aquí naturaleza grosera. ¿Salió bueno en ataque, digo, en defensa especial y malo en velocidad o al revés? Es que siempre, cada vez que juego algún juego de Pokémon me confunden los colores. Pero bueno, salió grosero. Tiene luz aniquiladora. Esto fue con lo que nos atacó. Conversión 2, rayo confuso y tiene escaldar. Tiene escaldar. Nada mal. O sea, realmente nada mal. Y velo flor. Evita que los Pokémon de tipo planta aliados sufran problemas de estado que bajen sus características. Ok, no, no. Por el momento no nos interesa eso, pero interesante la incorporación de Rengo, ¿eh? Interesante la incorporación de Rengo. Así que después de esta tremenda captura, amigos, vamos dejándolo por aquí. Tremendo fail me aventé capturando ese Rowlet que seguía siendo de la ruta 1. Pero bueno, no importa, porque aprendimos y terminamos capturando a otro Pokémon. Así que amigos, ya lo saben, dejen un tremendísimo like, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Ayoch.